¿Y para la salsa se cuece o se asa? Si lo quiere usted hervido, sí. Primero hierve el chile. Cuando ya esté hirviendo el chile, le echa ese. Tantito nada más que le dé, ya lo saca para que no afloje todo su juguito. Pero si lo quiere usted ver así crudo, lo limpia y lo lava. Y le echa su cilantro y una tajada de cebolla. Y ya lo come usted así crudo. Sí. Y sale más mejor. Porque ya ve que hervido le sale todo su juguito. Exactamente. Y así crudo no. Exactamente. Sale bueno, sale qué bien rico. Muchas gracias, señora. ¿Todo el año tiene o nada más en temporada de lluvias? No, de ese riego también. Ah, ok. Muy bien. Está bien. ¿Y se come nada más en comida o en cualquier cosa? ¿Desayuno, almuerzo? Almuerzo. Cuando lo siembre nomás lo medio tapan para que crezca, si no se muere la semilla. Sí. Ah, la medio tapada. Ok, muy bien. Diana Kennedy, por más de 50 años, ha visitado diversas regiones de México en busca de recetas tradicionales. Uno de los estados que más ha trabajado es el estado de Oaxaca, donde ha encontrado múltiples recetas tradicionales en sus 11 regiones, las cuales ha incluido en su libro Oaxaca al Gusto. Aquí platiquemos con ella sobre esto. Llegué a México en el 13 de octubre, de 1957. Siempre digo de chiste, ¿no? En un barco mercante holandés con $500 y una media promesa de matrimonio. La primera persona que vi era mi futuro esposo, Paul Kennedy. Entonces fue un flechazo, ¿no? Cuando llegué a México, fue una casa de huéspedes en la colonia San Rafael. Y fue una aventura, luego regresó Paul y luego pronto compartí un departamento con él. Empecé a viajar a 6 meses al año en México, viajando muy detalladamente, con muy poco dinero, sin coche, en autobuses de tercera, casi a lomo de burro, a estas cosas, y salió mi primer libro, Las Cocinas de México, The Cuisines of Mexico. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer esto? Bueno, en principio, empezó en México, cuando vivía mi esposo, y vino el food editor del New York Times. Y le ofrecí comprar un libro de cocina mexicana. Dice que no, yo quiero cuando tú escribes un libro. Entonces yo creo que sembró la semilla. Cuando murió mi esposo en Nueva York, porque estaba el último año de su vida en Nueva York con tratamientos. Entonces cuando él murió, el mismo señor sugirió que yo diera clases en cocina mexicana. ¿Cómo se llamaba este señor? Craig Claiborne, el famoso editor de comida de Estados Unidos, de New York Times. El rescate que Diana ha hecho a través de sus libros, de muchos platillos que si no se hubieran recogido en las páginas de sus libros, pues muy pronto tenderían a desaparecer. Yo creo que la principal labor de Diana Kennedy es el rescate de nuestra cultura culinaria. ¿Qué estaba buscando en estos viajes? Recetas para libros. Entonces, nada más vi que una receta no es una receta por sí. Tiene un marco, el cocinero, la cocinera. ¿Cómo vive? ¿Cuál es el ambiente en que vive? ¿Cuáles son los ingredientes? Y explican los ingredientes locales que ayudó a ellos a recrear estas recetas. Muy bien, ¿lo hace de res o puro puerco? Pollo, este de pollo. Hace de pollo, sí. Yo no sé que la gente no lo escoce, para mí el puerco es mejor, ¿no? ¿Para ti cuál es el mejor chorizo?
Bueno, hecho de puerco con bastante grasa, ¿no? Y en embudo natural, el intestino del puerco, no en plástico, porque este no puede respirar, no se puede guardarle mucho, porque se va a agriar la carne. Diana, de entre todos tus libros, pues uno de los últimos es Oaxaca al Gusto. ¿Cómo nació Oaxaca al Gusto? ¿Cómo nació la idea de este libro de la comida de Oaxaca? Bueno, siempre en mis libros anteriores yo he sacado recetas de Oaxaca porque he viajado a Oaxaca desde los años 65. Mira, este libro de Oaxaca al Gusto a mí me tiene impresionada porque es una recopilación de todo lo que ella ha hecho. Y otra cosa importantísima y que los chicos que estudian, yo siempre me enfoco a la juventud porque es la que está estudiando y es la que tiene que preservar nuestras raíces y que acomode el platillo como quiera, pero que las cosas sean auténticas. Esto no es un libro formal, está en inglés también, ha tenido un gran éxito en Estados Unidos y muchas personas han dicho, bueno, yo no puedo hacer adquirir estos chiles, no puedo hacer esos ingredientes, pero hay 40% de las recetas que sí se puede hacer. Pero le dije, el libro no es para ustedes, el libro no es para todas las cocineras de Estados Unidos, como ya saben que son fanáticas de cocinar cosas de otras partes del mundo. Yo le dije, no es para ustedes, es como comen en Oaxaca. Y ustedes, qué triste que ustedes no quieren saber lo que pasó que en un estado de un país que ustedes comparten 2,000 kilómetros. Yo creo que ya es tiempo de apreciar, porque en sus supermercados tienen ingredientes de todo el mundo exóticos, pero no tienen los ingredientes de México exóticos. Entonces estoy en un proyecto ahora para esto, no lo voy a decir los detalles, pero traer los chiles que están en peligro de desaparecer a los mercados en Estados Unidos, que es un mercado muy grande. Para mí, llegando a un lugar desconocido, la clave de la comida es el mercado. Pero en cada lugar no se puede comparar, porque en cada lugar tiene una historia gastronómica, tiene familias que hacen una cosa con amor, con cuidado, con ingredientes. Pero le voy a decir, cosas han cambiado mucho. Yo vi en estos años un México que ya no reconozco México de ahora. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, la comida era más pura en aquel tiempo, ¿no? Había más gente cocinando sus cosas tradicionales con mucho cuidado. Que ellos mismos producían. Exacto, sí, ha cambiado mucho. Entonces, tenía la suerte, solamente no tenía en estos días una cámara. Que yo tengo en mi mente todos estos viajes, todas las personas que he encontrado, los platillos, pero no tenía récord de todo esto. Entonces, nada más el récord existe en palabras, en mis explicaciones. En tus explicaciones, sí. En tus cuadernos con notas. Sí, y también en mis libros, trasladé en mis libros. ¿Lo pone a remojar? Sí. Lo deja remojando en suficiente agua para que se le quite la sal. Le cambia, si queda una hora remojando, y le cambia el agua. Pero no mucho tiempo, pues se quita el sabor. ¿Qué hago? Al regresar a mi casa con los ingredientes, ¿no? La pepita del lugar, o una calabaza del lugar, o un chile del lugar, yo empiezo inmediatamente a cocinar la receta. Sí. Para captar la cosa. ¡Uy, qué maravilla! Sí. Ellos saben muy bien que estoy haciendo un libro, al principio. Tú les explicas. Exactamente. Estoy haciendo. Y son muy orgullosas que uno tiene tanto interés en la manera en que hacen su nixtamal, porque hay diferentes, pequeños diferentes en todas partes. Como hacer, estaban fascinados, ¿no? Y nunca había un rencor ni nada así.
ellas te daban permiso de incluir la receta. Sí, y no les por daba escrito. Gusto que tú te interesaras. Exacto. Son muy orgullosos que ven su nombre en el libro. Pero siempre, siempre he dado crédito a la persona que me ha dado la receta. Y señora, estas son para tortillas. ¿Tiene diferente masa para los tamales? Sí, porque esta es para tortilla, aquella es para tamales. Es en polvo. Mira, este es... Ese es tutupuste de frijol. Tiene sal, tiene frijol y tiene hoja de quilaguacate. Ay, no me digas. Sabe rico. Talalu. ¿Hoja de qué? Quilaguacate. Quilaguacate. Ok. Entonces es el aguacate. Se dura esto y se come con cafecito y leche. Y sabe rico. Sí. Ok. ¿Cómo se usa la hierba mora aquí? Se cose para hacer una salsa de tomatito. Se hace con esto. ¿Se cuece en agua esto? Sí, se pone a hervir. Ajá. Y ya luego se hace, la señora dice que lo hace con masa y chayote. Muchas personas pensaban que ponía la pepita pelada en sus moles. Ajá, no. Pero aquí no. No, es todo. Todo. Entonces. Lo cuesta, pone, lo muele, se muele aparte, toda parte, ahora sí ya lo... Se fríe todo, sí. Sí. En buena manteca y luego es... No, yo uso manteca. No, yo uso manteca. ¿Sí? Sí. Órale, anticuada más bien, sí. Sí, claro. Todo. Porque es el pan aquí está tan sabroso porque lo ponen manteca. Y la gente no sabe. Y entre las varias cocineras de una parte que entrevisté y vi cocinar y tuve que escoger cuál. Lo voy a poner en los libros, ¿no? ¿Usted prepara y se quita la parte vieja aquí o se quita la parte aquí? Ok. ¿Y luego todo esto se deja o no? Si gusta, se lo deja y si no, se lo quita. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Es un gran error para muchas cocineras. Quitan toda esta parte. Este tiene el sabor. Y también yo siempre pongo, como una cocinera hace 1000 años me dijo, ponga un poquitito en el tallo también para dar sabor. Hay que quitar las hebras y esta parte y todo este se cuece. Nada más sudándolo. ¿Sí? Con un poco de ajo y cebolla, tantito aceite. Pero Diana, y el otro día nos dijiste que en un lugar... Sí. Ah, perdón. Sí. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Hasta me fascina. Me reportó una persona de la Mixteca Alta que se usa el tallo. Se quitan las hebras de aquí, porque es así, como esto. Se corta en pedazos, se rellena la flor, se dobla, se hace un paquetito y se pone al comal, así natural. O sea, me parece genial, ¿no? Está puro, puro, puro. La flor, la esencia de la flor. Se le pone sal, ya que esté hervido, lo exprime. Pone su sartén, pero bien exprimidito ya lo echa. Le pica cebolla, bien hace chile o chile verde, sí. Y ya lo revuelve. Pero bien exprimidito para que quede bien friquito. Pues sí. Si no, nomás se corta y queda feo. Sí, y se comen tacos. Oh, es enorme. Ellos entienden perfectamente bien. Yo no voy a robarles algo. En cambio, este da una importancia increíble a las comunidades y lo que están conservando ellos. ¿Cuál es tu quelite favorito? El quintonil. Quintonil es para mí maravilloso. Y no hervido primero. ¿Cómo lo cocines? Nada más al vapor. No, vapor sudado. Dicen aquí vapor que está sudado realmente. Pero es un gran error a cocinarle primero en agua. Pero por las dudas, yo siempre desinfecto antes de ponerle a sudar. El quintonil, un taco de quintonil, nada más sudado con un poco de chile, un poco de ajo, cebolla, en una tortilla, es para mí manjar. Cuando tú ves unos tomates así, ¿cuáles escoges, Diana?
yo escoge los que viven en otro lugar, que tienen manchas de púrpura, ¿sí? Y que están chiquitos. Nunca, nunca compro de este. Este está distorsionando, este es Sinaloa, está distorsionando la comida mexicana. La comida mexicana que todo el mundo quiere conservar aquí en México, no hay que usar estos. Porque no tiene sabor, textura ni color a la salsa. Muy aguada la salsa con estas cosas. Mira, me fascina estas papas. Pero están pintadas. No, están pintadas muy ligeramente, pero está muy, muy como papa nueva. Muchas veces viven de cosas que son recolectados alrededor. Y si ellos, este libro va a darles la idea, la importancia que juegan en la conservación de estas plantas, esta biodiversidad. Mira el empaque. A mí me fascina. Del periódico. Es reciclaje, que me encanta. Nada, no han puesto todavía en plástico. Este como, mira cómo se envuelve. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. No usa plástico. Jóvenes, escuchen. No usan plástico, usa cosas naturales, no contamina. Y he visto personas con sus pequeños productos que me da mucho. Siempre fuera del mercado especial o aquí adentro. Cosas que localmente o las personas que venden han sembrado. Y eso es muy importante por la economía del campo, ¿no? Sí. ¿Y esa solo la usan para envolverla o la usan también para otra cosa? La papatla. Para tamales. Sí. Para tamales. Tamales también. ¿Quedan buenos con papatla? Ajá. Sí. Sí, la Sierra de Puebla. Sí, usan papatla para los tamales. Diana es de las personas, bueno, además de que es de las personas que más sabe de comida y de comida mexicana y de ingredientes y de comida de todo el mundo. Diana es una gran sabionda de la vida gastronómica, ¿no? Y de la vida también. Y bueno, siempre tener la opinión de Diana es fantástico, ¿no? Que venga a México y venga a vernos y venga a decirnos qué opina de lo que uno está haciendo, pues es un gran privilegio. Y he experimentado en clases, he dado clases por muchos años también en Oaxaca. Entonces ya la experiencia de hacer esas cosas. ¡Chayotesle! Sí, claro. Ay, claro, que la yuca tiene esta forma, pero está mucho más oscuro de color. Y perdón, ¿y qué otras hierbitas tiene? Hay pitpizza también. Oiga, ¿nos puede dar también pitpizza, por favor? ¿Qué otra hierbita tiene, señor? Ah, pero de morado tiene morado, fresco. No, nada más. Pero este color es muy intenso. Ah, pues démelo también, démelo también. ¿Qué otra hierbita me va a dar? Gracias. Ah, verdolaga. ¿Y esta dónde esta la siembra? Es Vía de Erizo. Esa se da también aquí. Pero deme pápalo. ¿Es espinaca criolla? Sí, criolla. Berro. Son los berros. ¿Y junto al berro? Pápalo. A ver, pápalo. ¿Y junto al pápalo? Calite, cilantro del monte. Ajá. Sí. Señor, ¿nos da pápalo también? Por favor. ¿Me iba a dar berros o ya no? Ya me los dio. No, berros. Oiga, ¿y el chayotesle? Sí, sí. También quiero uno, por favor. Sí, un jitomatito. ¿Qué tanto? ¿Cómo lo vende? Oiga, ¿y cuánto nos puede vender de frijol gordo? A cuyo. Laurel. Hoja de aguacate. Uh-huh. ¿Estas cómo se llaman? Papatla. ¿Y para qué la usa, señor? Para los tamales. Ay, tiene pasote, ¿verdad? También me va a faltar de pasote. Ay, señor, pues muchísimas gracias. Sí. ¿Eh? Gracias por compartir con nosotros. La próxima vez voy a avisarle para traer un poco de mi chimole para nosotros. Bueno, ajá, ¿sí? Sí, aquí la esperamos, jefa. Ok. Y yo veo que has incluido
recetas muy, bueno, recetas muy interesantes, pero también fotos que has tomado en estos viajes. Tú cuando tomas una foto, ¿qué te fijas para tomarla? ¿Qué te inspira? ¿Qué hace que tú tomes las manos, las texturas? No es un libro así planeado, así. Mucho es inspiración de lo que he encontrado, a lo lírico, ¿no? Ningún fotógrafo hubiera ido conmigo a las sierras con toda la desilusión de no encontrar lo que estaba buscando, sentado 4 horas mientras muelen 10 kilos, 20 kilos de yuca para hacer un montón de tamales. Ninguno, no era práctico. Entonces tuve forzosamente en algunas partes no muy exitoso, no aprecian todos los esfuerzos. Claro. Además, como pero, tú dices, ¿no? Tenías una cámara al principio especial, en fin, poco a poco. Es la mujer de este país la que abrió la punta de lanza en Europa y en Estados Unidos para que se conozca nuestra gran cocina mexicana. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré y lo repetiré. Ella es la única mujer de descendencia inglesa, viviendo en Zitácuaro, con todas las cosas que están en el entorno, y sin embargo, sigue picando piedra y dejando grandes testimonios para este país, como el de Oaxaca al gusto. Con la investigación que Diana ha tenido, es la cocina de hoy, la cocina que siempre existirá, y que no la podemos cambiar, ni podemos cambiarnos esa gran cultura gastronómica que este país tiene. Pero ¿sabes cómo es interesante? Es el primer quilite exótica que se fue registrado en México. Fray Bernardino. ¿Sí? De Fernández tiene este registrado. No y me digas. Hasta dice que este viene con los españoles. Dice Cerraja de Castilla, le dice Fray Bernardino de Sahagún. Y aquí usted le dice Teoquelite. No me digas. Sí. Entonces es muy importante este quilite. Y en México, alguien nos dijo lengua de vaca, no es lo mismo. No. Este se llama en México lechuguilla, que usted le dice lechuga de la milpa. Sí, porque no tiene acidez. Uh-huh. No. Los jitomates, enormes, todos están aquí bajo estos túneles de plástico. ¿Cómo es que ya Michoacán es el estado número uno para crear jitomate? Antes era Morelos, ¿sí? Y no se olvide de Sinaloa. Pero no tiene sabor. Son enormes. Para asar tarda mucho también. Oiga, y de hace 50 años ahora, ¿ha cambiado la elaboración del pan? Sí, bastante, porque ya no es el mismo material tampoco. ¿No? Mi papá me acuerdo que me decía que él trabajaba 3 kilos de manteca, un bulto de harina. Ahora se utilizan 6, 8 kilos de manteca y ya no, porque la manteca ya viene muy rebajada, viene con mucha agua. Ah, la manteca ha cambiado. Todo. Ah, sí. Aquí les llaman tomatillos, aquí. Estos chiquititos. Tomatillo. Sí, exactamente. Tomatillo. Como lo usan en Estados Unidos para todo, ¿no? Ajá. Sí. Estos chiles serranos con esto tienen un sabor diferente de claro, esto. Sí. Eso lo dejó Canela. Ustedes ven la canela más delgada que puede haber. O sea, que entre más delgada es mejor. Es mejor y más sabrosa. Sí. Tiene sabor, color y olor. ¿Eh? O sea, voy a dejarla así. Ahora, mastíquela, pica. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y cada región tú la visitaste? Claro, muchas veces, en cualquier época del año, porque en diferentes temporadas del año hay diferentes ingredientes y hay diferentes platillos que lo hacen, o diferentes fiestas, etcétera, etcétera, entonces sí. De veras, tiene una cabeza admirable y lleva muchos años de usar esa cabeza y esa capacidad infinita que tiene ella de trabajo en beneficio de que se conserven tradiciones que de veras hemos hecho mucho por perder. Si tú criticas una cosa, tienes que tener un remedio. Tienes
que saber por qué y cómo podemos mejorarlo. Sí, eso es muy importante. Pero ahí también, en vez de espesar con masa, ponen bolitas de masa con el pasote, un poco de manteca. Sí, sí, sí. Sale rico, ¿verdad? Con los frijolitos. Ya se nos antojaron. Sí. El trabajo de Diana, no nada más de recoger la receta, sino también de contextualizar aquel lugar en donde la recoge. La señora fulanita de tal, que vive en tal pueblecito y que hace esta receta para tal festividad o que acostumbra tal y cual cosa. Todo esto, bueno, pues le da una belleza a la lectura de los libros de Diana. Pues sí, porque este libro es más que un recetario. Sí, claro. Es una crónica de la cocina viva del estado de Oaxaca, que es el más diverso de México, y que pues este libro demuestra la gran diversidad, no solo florística, sino también cultural, ¿no? La cosa es verdaderamente tomar lo real y no hacer combinaciones porque es la modernidad, no, señores. La cocina ya está hecha, hay que hacerla bien hecha, como dijo Diana. Desde entonces he recorrido México, de Chihuahua a Yucatán sola, fue una aventura, realmente, o una serie de aventuras increíbles. Y sí, siempre se aprende. Cada vez que vengo, siempre aprende algo nuevo. Y no hay días, el espacio suficiente para documentar todas estas cosas. Por eso es un lujo estar con ustedes, ¿no?